En un día como hoy, 27 de octubre, el doctor Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química. Leloir fue un médico y bioquímico argentino que recibió este galardón en el año 1970. Su investigación más relevante y por la cual obtuvo la distinción que le otorgó fama internacional se centra en los nucleótidos de azúcar y el rol que cumple en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras su hallazgo, se lograron entender de forma acabada los pormenores de la enfermedad congénita conocida como galactosemia. La resonancia que provocó en nuestro país la adjudicación del premio Nobel al doctor Leloir despertó el interés de las autoridades que dotaron a sus laboratorios con los elementos y equipamientos necesarios para que pudiera continuar su labor científica y transmitir su saber a un importante grupo de colaboradores y discípulos. El equipo de investigación, dirigido por Leloir, también inició el estudio de las glicoproteínas, una familia de proteínas asociada con los azúcares, y determinó la causa de la galactosemia, esta grave enfermedad manifestada por la intolerancia a la leche.